What is wrong? Baby, no emules, no emules, no more. Muy buenas, matracos, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo este juegazo, que sí, digo juegazo, pero antes de jugar no estaba tan convencido, ¿eh? Es un juego que había oído hablar muchas veces a la gente de... a la gente que lo conocía, obviamente. Y las pocas veces que lo había visto, incluso llegué a probarlo, pero nada, lo típico que pruebas 10 segundos el juego. Y no me llamó mucho la atención, no llegó a picarme, no sé. Y lo tenía ahí como el típico que sí, dicen que es muy bueno, pero a mí no me va. Y un día dije, vamos a darle una oportunidad. Le di la oportunidad y ostras, que si merece la pena, joder, no sabría decir en qué puesto ponerlo, pero sí que de los mejorcitos que he jugado en Mega Drive, la verdad que es un... no, sí que es muy conocido, pero no muy jugado, y quizá porque es un juego un poco extraño, pero una vez que le pillas el truquillo, una vez que le pillas lo que hay que hacer, pues empieza a engancharte, y a mí me enganchó. Además, relativamente fácil, tiene algunos jefes difíciles, pero lo que son las pantallas no es demasiado complicado. Le daría en la escala Guadurga entre un 6 y un 7. Si llega al 7 es por el tema de los enemigos, que como comento, Y eso, que al ser tan raro quizá no es tan jugado, pero ya digo que hay que darle la oportunidad porque en cuanto pillas el qué hay que hacer, por decirlo de alguna manera, o cómo hay que hacerlo, mejor dicho, ya le... vamos, es vicio hasta el final. Y bueno, voy a contar antes de empezar un poquito de la historia. Y es que, pues, antes de esto, antes de empezar donde estamos, hace unos años atrás, creo que son 13 años... hay un tal Baldur, escrito, el príncipe de la oscuridad, que arrasó ahí a saco, ¿no? Típica, pues que vino a conquistar y tal, pero no llegó a conquistar el mundo, lo dejó, digamos, hizo la primera batalla, por decirlo de alguna manera, y luego él se fue a hacer su típico letargo de... con los típicos jefes estos, o sea, jefes, los típicos monstruos estos que se van a un sitio a recobrar fuerzas para luego volver más fuerte. Pues eso hizo este tío, y mientras hizo eso, resulta que había matado a un mago que es el padre de nuestra protagonista. Entonces, claro, la protagonista era una niña en aquel entonces, y a la vuelta, para cuando Baldur quiso volver para conquistar el mundo, ya pensaba que no iba a tener ningún tipo de oposición, ya dice, bah, esto ya está hecho. Pues no sabía que había quedado viva la hija de ese mago. Y con las mismas artes mágicas de su padre, pues vamos a intentar evitar que este tipejo pues, nos conquiste, no solo a nosotros, sino al mundo entero. Pues, la historia es bastante típica, pues un poco enrevesada, por la historia esta de que primero va, vuelve, tal, no sé qué. Y hay un vasallo también, un secuaz del jefazo que se llama Orna, que parece ser, pues eso que lo diré, que es el que le llama, ¿no? Para volver a hacer este segundo ataque. El nombre de la protagonista, obviamente, dicho Alicia. O sea, es como el título del juego. Y bueno, por último, decir ya, antes de empezar la partida, que aparte del juego que sea un poco raro, pues he encontrado muy poca información. De hecho, la Wikipedia no está en español. Todo esto he buscado información por ahí, de la historia y tal. Las instrucciones las he encontrado, pero solo en japonés. Así que, lo que digo, juego que dentro de que cualquiera que lo haya jugado y le haya gustado te va a decir maravillas de él, no tiene ese pozo que ha tenido otros juegos. Pues al final eso son cosas de la vida, sin más, que tocan. Y bueno, que no me enrollo más, vamos a comenzar la aventura. Y bueno, antes de eso me va a pegar un traguete, chavales, para poder pasar el rascor de garganta. Y nada, pues vamos allá. Creo que aquí nos cuentan un poco la historia. Mientras la cuentan, voy a echar un traguete, ¿vale?
qué bueno. Pues eso, aquí ya veis que nos cuenta la historia un poco sesgada. Bueno, perdón, sesgada no. Quería decir abreviada, que he equivocado. Y nada, que esto comienza ya. Vamos a darles caña como se merecen. Bueno, aquí aparecemos en la primera pantalla, pero ni siquiera jugamos. De hecho, en estas... Ahora ya sí, ya estamos jugando. En estas partes en las que no manejamos nosotros al personaje, si pulsamos las teclas, bueno, las teclas, los botones y las direcciones, nos pone abajo demo. Y si lo deja pulsado, se queda escrito. Y ahí se nota la impaciencia de cuanto más demo sale, es que más impaciente eres. A mí veréis que no para de salir. Bueno, vamos a ir explicando el juego, que tiene muchas cosas, muchos objetos. Por eso mismo también digo que es un poco rarete. Y es que tenemos este disparo así como un rayo, que es teledirigido, pero tiene una peculiaridad. Arriba a la izquierda veréis que tenemos HP, que es la energía de... No, es la marca de las impresoras y todo esto. Pues eso, la energía que tenemos ahora. Tres rectángulos de vida. Pero si os dais cuenta, a la derecha hay como tres huecos más. Pues obviamente, cuando cojamos objetos para llenarlos. Luego tenemos debajo el rayo, que además está a nivel 1 y... A nivel 1, y vale. Y luego está la cantidad de rayo. Si os dais cuenta, automáticamente se va llenando esa barra. Mientras tú dejas ese botón pulsado, la barra se va gastando. Hasta que no llega al final del todo, que dura bastante, pues el disparo sigue saliendo, el rayo sale continuamente. Pero tiene muy poca potencia, entonces lo que hay que hacer es esperar hasta el máximo. Pero no es que el rayo sea igual, cuando se carga al máximo hace como una especie de barrido por todo el mapa y es muchísimo más poderoso que el rayo normal. En cuanto haces eso ya, si sigues disparando, el rayo baja la potencia. Bueno, luego a la parte derecha tenemos el nivel de nuestra mascota. Nuestra mascota, que como no podía ser de otra manera, es un dragón. Y tenemos cuatro tipos de dragones. Por cierto, eso que he cogido es un cuadro de energía extra. Si os habéis dado cuenta, también tienen su propia energía los bichos, los dragones. Tenía tres, ahora ya tiene cuatro. Bueno, truquete. El juego está lleno también de secretillos, cosa que a mí me encanta. Y bueno, pues eso, tiene energía y tiene también niveles. El nivel máximo, que por cierto, este ya lo tengo a nivel máximo, nivel 3. Es el nivel 3 para los dragones. El disparo no sé si es nivel 8 o nivel 9. Ahora no recuerdo bien cuál era el rayo máximo. Y he de decir que el juego me lo aprendí. Ahí, por cierto, cagadilla, que no llego hasta... Mira, es una vida extra. No sé, no, perdón. Bueno, sí, llamadlo como queráis. ¿Vida extra o continúe? No sé si no tienes vidas... Creo que no tienes vidas en este juego. Creo que una vez que te matan es bueno, sí, son como vidas, pero realmente te pone continúe. Con lo cual... Bueno, como veis, no paran de salir truquetes. Ahí le he cagado, porque eso que he cogido era para subir de nivel de... Lo diré, nivel del dragón. Y como este ya lo tengo al máximo, ya no sube. Lo que tienes que hacer es cambiar de dragón y entonces ir subiendo todos los dragones. Y aquí, este es el primer objeto que cojo de nivel de rayo. Que justo me viene bien para decir lo que iba a comentar antes. Que lo que es la partida, yo me aprendí todo un poco de cómo matar a los jefes, sobre todo las pantallas, aunque las pantallas es bastante, bastante sencillo. Pero sí que es verdad que varios de la LNS que me vieron jugar y conocían el juego, me dijeron algunos truquetes, sobre todo de dónde hay escondidos algunos poderes de rayo, como por ejemplo el que acabo de coger. Hay algunos que salen durante la propia pantalla, pero hay otros más escondidillos como este, que si no te lo sabes, pues con el tiempo puede que lo consigas. Pero después de jugar un montón de partidas, aquí por suerte pues me ayudaron. Y por cierto, la música que está sonando ahora me recuerda un montón al Maldita Castilla. Guay, es que suena muy muy parecido. Y luego hay otra que también me recuerda a otro juego, que creo que ni sé cuál es, a ver cuándo suene, si me vuelve a recordar. Y bueno, este Brasas, pues ya veis, típico. No sé, ese creo que es el jefe final ya. Y no, pues eso, nos da la brasa. De, como siempre al principio, y que no lo vamos a conseguir. No sé ni lo que dice, no tengo ni puta idea.
ni me molestaba leerlo. Y bueno, explico un poquito en los dragones. El que yo llevo ahora, que me parece el mejor de todos, aunque hay que decir que los otros vienen bien en según qué zonas. Este lo que hace, si os dais cuenta, cada X rato, bueno, de hecho, no es X rato en concreto, bueno, quiero decir aleatorio, al revés, que es concreto. Arriba a la derecha, cuando se llena el rayo del bicho, del dragón, cuando se llena a tope y hay enemigos en pantalla, pega como un pepinazo que mata todo lo que hay en pantalla. Segundo rayo de... o sea, nivel de rayo, que bueno, este es muy fácil de encontrar, no es que esté muy escondido. Pues eso, que pega un pepinazo. Esto es como las típicas del Gradius y todo esto, las típicas opciones que coges y que es mata todo lo que hay en pantalla, pero pequeñito. O sea, un jefe final no va a matar, y un enemigo de estos que dura varios toques tampoco lo mata de un pepinazo. Aquí bajo a por estas cosillas, que ahora explicaré un poco todos los objetos para qué son. Este pega un pepinazo. Luego hay uno que lanza boomerangs, que ese sobre todo es muy bueno para el jefe final. Hay otro que creo que me lo pongo en el jefe este de la primera pantalla, que es como una especie de fueguecillo que da por contacto, pero ojo, cuando él golpea, luego puede ser golpeado, porque parece, dice, va, pues esto es como inmortal. No, no es inmortal, le puede golpear. Y luego por último hay el dragón más flojo, que se utiliza, lo utilizaré, pero casi como sacrificio, el jefe final, que es el primero de todos, el normal, digamos, que lanza fuegos por la cabeza, que lanza tres fuegos de frente. Creo que ya había un secretillo, no sé si lo he llegado a coger. La verdad que es que no me he dado cuenta, pero bueno, ya digo que el juego está lleno de secretos. ¿Qué más quería? Ah, bueno, los objetos, voy diciendo, mira, esas pócimas azules. Bueno, por cierto, este que voy a coger, ese que acabo de coger, ese es mejora al nivel del dragón, que por eso me he cambiado de dragón para que... Pues eso, para ir, hay que ir subiendo todos. Da de sobra, pero es mejor cuanto antes los tengas, mejor. Ojo que los dragones también pueden palmar. Y entonces ya aprovecho para decir que hay un objeto que sale muy de vez en cuando, que es como un gatete, que te revive el dragón. Pero ojo, tienes que seleccionarlo. No revive cualquier dragón que tengas muerto al azar. O si solo tienes uno te lo revive. No. El que tengas, tienes que seleccionar el que está muerto en ese momento y entonces coger el objeto. Como veis, hay una cosa que no me gusta del juego. Bueno, voy a seguir con los objetos y luego me meto en harina de eso. Más objetos. Hemos cogido una especie de botecito azul. El botecito azul es energía. Luego tenemos unas especie de bolas... Mira, bueno, luego la carne es energía para los dragones. Eso era otra vez nivel para el dragón. Luego tenemos una especie de bolas como, creo que son como grises, que es lo que le sube un cuadro extra más al dragón. Esos botecillos que hemos dicho son energía. La energía, bueno, luego tenemos cuadros extra, que no me recuerdo cómo es el dibujo, es el icono. Por cierto, primer jefe, que es facilísimo, o sea, ya veis, es que me ha durado un suspiro. Aquí a veces me ponía otro dragón, ya he visto que ni siquiera me he molestado en cambiarlo. Y bueno, mira, esta es la musiquilla. Me recuerda al Euroleague, al Tecmo World Cup, que hace na, 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 na. Luego vuelve a repetirse en otros jefes, no os preocupéis, la podremos escuchar detenidamente. Bueno, la segunda fase, una fase bastante liosa y que aquí salen muchos bichitos pequeños y te lías bastante. Y podemos sacar este hada, que sale muy pocas veces, esta hada, mejor dicho, que sale en muy pocas ocasiones y nos hace inmunes. Y entonces aprovechamos para ir a saco, por lo que digo, en esta pantalla se ve muchas veces mal lo que nos golpea, lo que no nos puede golpear. Es difícil de esquivar. Este gusano, mejor dicho, que nos sale ahí también bastante por culero. Muchas veces es mejor sacrificarse, como estoy haciendo yo, darle buenas hostias y sacrificarse, que intentar andar esquivando, porque al final te golpea también y como tú no lo golpeas, pues sales perdiendo. Por fin lo mato, y es que hasta que no lo matas no sale este secretillo que te saca las dos hadas y te hacen aquí una plataforma, que la primera vez, con lo que veis que tarda que salga la plataforma, la primera vez dices, ¿qué cojones hago? Y empiezas a dar vueltas para adelante y para atrás. Bueno, hay vida extra, energía y energía para el dragón. Eso sí, el juego
es muy generoso en cuestión de energía y todo esto. Me falta, creo que algún objeto. Bueno, los de subir el rayo, hemos dicho. Bueno, me falta el de. Es que no sé cómo es. El de que nos den un cuadro de más, que por cierto ya estamos a tope. Con lo cual, si nos dan ahora algún cuadro extra, ese es el de subir nivel el dragón. Si nos dan ahora un cuadro extra, lo que nos hace es rellenar energía, que por cierto viene muy bien. Y aquí creo que viene otro secretillo. Que sí, estoy intentando subir en esa plataforma. Aquí viene otro secretillo, que es subirnos en una plataforma del mongolo este, que es bastante chungo, por cierto, subirte en las plataformas. Ya habéis visto que he caído encima, o sea, es que he caído encima y el juego no ha querido que me suba. Y es porque hay un poder de rayo ahí, subiendo con la plataforma. Mira, sigo intentándolo. Esto es una de las peores cosas del juego. Ya me puedo poner harina con ello. Bueno, aquí veis cómo consigo otro poder más. ¿Veis? Este está muy escondido, así como otros, ya digo, que están mucho más sencillos de coger. Y una de las cosas que no me gusta del juego es eso, que caer en las plataformas es muy difícil. Hay pocas, por suerte, pero luego hay más, ya veréis. Y a veces desespera bastante. Bueno, ese es el gato. Y ese es, ha salido justo ahí, el gato que nos resucita un dragón en el caso de que lo tengamos muerto. Y el otro era un cuadro extra para el dragón. En este caso, como ya lo tenía a tope, pues me habrá dado energía. No me he fijado, pero me habrá dado energía. Seguimos sin ver cuál es... Eso es energía para mí, energía para el dragón. Pero sigo sin ver cuál es el extra de energía. Pero ya estamos en el jefe de la segunda. Jefe bastante jodido. Si os dais cuenta, lo he hecho también en el primer jefe, que es ponerme a caragol, que dicen algunos por ahí, y meterle el rayo cargado. Si hacemos eso, le metemos una especie de combo bestial que quita un Armstrong de vida. Y entonces, ¿veis? Ahí lo vuelvo a hacer. Merece la pena que aunque nos dé algún toquecillo, da igual, porque le metemos semejante viaje que compensa, ¿vale? En el primer jefe he hecho lo mismo, y más adelante lo haré en otros jefes, porque es que es necesario, o sea, sobre todo jefes más jodidos. Y ya veis, al final me he vuelto ahí a poner arriesgando la vida, pero realmente está medido. Lo que sí he de decir, ya veis que es muy difícil de esquivar el jefe. Los jefes, bueno, los jefes y las pantallas en general, recibes miles de toques, por eso no me extraña también que sean generosos a la hora de darnos energía. Porque, hostia, es que te llevas toques todo el rato y a veces es muy desesperante porque el ruidillo que hace ese es un poco asqueroso. Por cierto, mirad, jefe, que me recuerda también a Evangelion. Pues eso, que es muy asqueroso. Muchas veces estás con esa sensación de todo el rato y está ahí, joder, déjame vivir, déjame respirar un poco, que esquive. Y aquí ya veis, nada más salir, los dejan con estos cañones, que hay que ir muy poquito a poco porque... Si no, nos van limando vida, aun con todo. Me están dando golpes, ya veis, aunque minimizo bastante. O sea, aquí vas un poco más a lo loco, ya os digo yo que te dan bastantes más toques. Y esta pantalla es bastante peculiar, ¿eh? Aquí vamos a tener más plataformas, como he dicho antes, pero bueno, no... Ya lo veréis más adelante. No es demasiado difícil, pero sí que es un poco cansino, ¿eh? A veces te caes, ¿veis? Aquí ya tienes una para... Hay que subir por ahí. Pero primero, como siempre, vamos a ir por el camino alternativo. Bueno, alternativo. Vamos a ir por otra parte, que hay cositas siempre para coger. El toque, o sea, el toque. El cuadro mayor es, creo que todavía es energía, los dos. No recuerdo. A ver si van a ser también los mismos botes. Bueno, ahí vuelve a ser el gatete, que hemos dicho antes. Bueno, ya tengo casi todos. Tengo dos a nivel 3 y dos a nivel 2. Si lo hubiera hecho bien, ya tendría todos a nivel 3. Lo que pasa que al principio yo la verdad que no me molestaba mucho en los otros dragones, porque sé que no los voy a utilizar, entonces me daba un poco igual. Y bueno, aquí hay otro secretillo en la boca del pez este, y ahí tengo otro nivel más. Ya solo me faltaría un nivel más para el primer dragón, el verde, el que tira fuego. Y lo, bueno, lo he dicho, este se queda por contacto, ¿vale? Bueno, una vida extra creo que acabo de coger. Ah, no, perdón, la inmunidad, ¿no? Ah, no, vale, no. Otro objeto, es verdad, aparte de la inmunidad que hemos cogido antes, hay otro objeto que es el que llevo ahora, que es tener el rayo al máximo todo el rato, y por eso he ido a toda leche. Aunque me llevara algún golpe, me daba igual, porque ahí sí que he cogido una vida extra. Aunque me llevara algún golpe, me daba igual, porque hay que aprovechar esa zona que es muy jodida. Por cierto, otro nivel más, ya estamos a nivel 5 de rayo.
Digo, compensa y también... Hay muchas zonas en las que compensa llevarse golpes a cambio de... De avanzar rápido. Y esa era una. Como tenemos el poder al máximo durante solo un tiempo, avanzar, 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 porque ahí es que, ya digo, ahí es fácil que nos quiten vida. Ya veis aquí, plataformeo bastante jodido por lo que he dicho antes, que es muy difícil de... Es muy difícil de hacer. Y es que ahora ya tengo dudas si esas pócimas azules, aparte de energía, también son las que nos dan los cuadros extra, porque hace mucho que no me dan. Es que no lo recuerdo. Y bueno, jefe en el que hay que destruir un montón de zonitas pequeñas y mientras tanto nos va disparando. Nos dispara esas bolas que se convierten en bicho y también los disparitos normales. Veis que a veces esas bolas como rojas ahí son, digamos, mini enemigos también que nos dispara. Parece que lo estoy haciendo muy a lo loco, pero me pongo en ciertas zonas, primero en la de abajo, ahora en esta, en las que sé que te golpean las menos veces. Aunque todo me golpean, ya veis, no para de golpearme. Pero es que es así, ya digo que muchas veces compensa el que nos den toques a cambio de poder matar al enemigo. Y creo que ya solo me... Ah, no, mira, me queda todavía ese trocillo ahí y ya solo me queda, creo, la punta. Oye, ah, sí, ahí, la punta, ¿ves? Que ese estaba evitando que me disparara estando en la parte más izquierda. Por eso digo que la zona, aunque parezca... Bueno, parezca no, me ha dado un montón de golpes. Estaba estudiada, más o menos, porque empiezas a moverte un poco por todo intentando esquivar. Y ya digo que te comes mil veces más golpes que en vez de esquivar... sacrificando, bueno, sacrificando, calculando, porque es una especie de intercambio. Y bueno... Aquí ya conseguimos todos al máximo. Ya tengo todos los dragones al máximo de poder. Yo sigo utilizando este porque me parece el mejor. Bueno, luego también esos son gustos. Y nos vuelve a salir el hada esta de inmunidad. Aquí la verdad que no es que haga gran cosa, pero yo qué sé, ya que está. Ah, no, vale, no es la de inmunidad, perdón. Es la de rayo continuo. Se me ha ido la olla. La de inmunidad creo que sale solo dos veces. Ese... Igual, creo que era eso lo que he cogido ahora, lo de un cuadro extra, o por lo menos para el dragón. Ahora tengo duda de cuál es cuál. Ya veis que objetos tiene mogollón el juego, o sea, en ese aspecto del juego es impresionante. No he hablado del aspecto musical. Musicalmente musicalmente el aspecto me parece buenísimo. Musicalmente me parece bastante espectacular el juego. He puesto la canción inicial, la de la primera pantalla. Se me ha olvidado, lo tenía mirado, pero se me ha olvidado el nombre de la persona que me lo dijo. Hubo una persona que me hizo un comentario que tenía el juego, o sea, el juego, la música esa, para incluso para despertarse por las mañanas. La tiene puesta como alarma, la tiene, y vamos, que le encanta. Y la verdad que es muy buena, pero no solo esa, es bastante buena la de todo el juego. De hecho, a mí la favorita no sería esa, tengo... Creo, no sé si es la de la segunda pantalla, ahora tengo duda. Pero bueno, me parecen buenas casi todas. Y ya estamos en el jefe, esta es la pantalla más corta de todo el juego. Este también vamos a sacrificarnos bastante, ¿veis? Que he ido bastante a saco cuando tenía el poder a tope. Y es lo que digo, que sacrificas golpes a cambio de darle un combazo. Porque si, este jefe es muy muy cabrón, Habéis visto que ha durado muy poco, pero es porque le he metido mucha caña. Este jefe, se me hacía imposible al principio. Me aprendí todos los patrones que tiene y duraba la hostia, me duraba un montón. Conseguía pasármelo, pero me costaba mucho porque tiene, ya digo, bastantes patrones. Muy difíciles de esquivar además. Pero al final dije, voy a probar a hacer el truco de... Bueno, el truco, el intercambio de pepinazos a cambio de que él me dé toques. Y funcionó. Por cierto, cada vez que nos pasamos pantalla, automáticamente nos quitan el dragón. Que parece que lo seleccionas tú, que pones select, pero no, yo no estoy seleccionando. Ahí vuelve a salir Gatete. Aquí sí que hay un truco seguro, que atravesamos la pared. Es que por eso tengo dudas de una pantalla casi al principio... Si era también para poder atravesar la pared. Quizá ese truco me lo dejaba. Igual me habré dejado algunos más, pero la verdad es que encontró bastantes secretos. Algunos, ya como ya he dicho, algunos de los secretos sí que me los dijo, pues no sé, algunos Brico, otros creo que fue Adrián, que me estaban viendo mientras yo jugaba, estaban viendo la partida.
Que por cierto veis que me quedo esperando y diréis, ¿pero por qué espera para entrar? Pues porque hay que romper la pared con el super golpe, ¿vale? Si no, no se rompe. Y nos han vuelto a dar inmunidad. Aquí la verdad que va a venir muy bien para esta zona. Estos enemigos que no se pueden destruir, se hacen como más pequeñitos, pero vuelven a aparecer. Y son bastante por culeros y encima disparan. Ahí me lleva un par de toques tontos, pero bueno. Luego tenemos estas otras rocas que cuando las matas dejan una balita como si fuera Stun Danmaku, de estos con balas post-mortem. Y al principio no te das cuenta y te van dando golpes, que es de lo que se ve. Al final lo que se basa este juego para putearte es que te confías en que esto es solo un toquecito, quita poco. Para cuando te das cuenta estás casi jodido. Y es que ya veis, es muy difícil esquivar. Es que es casi imposible. Algunas sí que me molesto en intentarlo, pero otras es que es casi imposible. Porque, ¿veis? Mata, ahí he saltado. Pero matas y zas, ¡pum! Te sale. Es que te viene la bala y te putea la hostia. Bueno, ahora ha sonado un sonido de una descarga completa. Qué putada, pero bueno, ahí se va a quedar. Ha sonado también antes el mando, que no sé qué le está pasando últimamente, que me está fallando. Y hace como que se desconecta y se conecta, pero funciona. O sea, aunque te pase eso, sigue funcionando, pero no sé qué le pasa. He probado muchas cosas, pero no hay manera. Así que ese sonidillo que habéis escuchado antes también de típico USB ha sido eso. Y bueno, aquí venimos a probablemente los enemigos más porculeros de todo el juego, que son estos enanitos, que además de ser enanos, por lo tanto, más difíciles de golpear, aunque el rayo sea teledirigido. Lo peor de todo es esa mierda de bala que tira, que es como una especie de pirámide, que hace unas parábolas rarísimas. Por cierto, otro nivel más de energía. Aquí abrimos esas hadas para que nos den una plataforma. Y digo eso, que ese triangulito que lanzan, que no se puede destruir, hace unos recorridos bastante cabrones. Y es que dan un por saco, míralos, es que dan un por saco, es súper difícil de esquivar. Y estas son las zonas en las que digo que estás todo el rato recibiendo golpes y desesperan un poco. Bueno, aquí nos están diciendo que sigamos para la derecha, pero realmente hay que ir por arriba, porque no puedes subir por ahí por la derecha. Hay que, y entonces por eso hay que primero hasta la izquierda del todo sacar las hadas y entonces ya podemos pasar. Esas cosillas a veces desesperan bastante, lo de las hadas, sobre todo la primera vez, la segunda pantalla, porque joder, saca las hadas, pero se pegan una hora hasta que luego aparecen en su sitio. Y bueno, ya veis que estos bichos verdes, aparte de volver a aparecer, también disparan. Lo que pasa es que antes los he matado tan rápido que no les he dado ni tiempo. Son, ya digo, esta pantalla es bastante, bastante jodidilla. Como veis, yo voy bastante bien de vida, pero mi dragoncillo está sufriendo, ¿eh? Le quedan ahora ya solo dos cuadros. Ahí me vuelven a dar energía a mí, pero no paran de darme golpes. Es que no paran de darte golpes. Estoy seguro de que habrá gente que juegue mucho mejor que yo. A mí el juego me costó bastante, a pesar de que le daba un 6-7 de dificultad, me costó muy poquito pasármelo, ahora, mira, ahí le he cagado porque esos dos interrogantes los podía haber dejado para luego, sabiendo que son energía. Porque estoy ahora a tope, los he cogido estando a tope y eso es contraproducente. Bueno, me cambio de bicho más que nada para que no me lo maten. Y en cuanto me den algo de carne, se la daré al otro bicho para que esto. Pues decía eso, que realmente el juego en dos, no en dos, no, pero en 3-4 partidas yo creo que ya lo tenía. Porque, como digo, lo que son las fases, tienen zonas jodidas, como ya he comentado algunas, pero son bastante llevables y muy fáciles de memorizar, al menos para mí. A mí lo que me fastidia es una pantalla en concreto, que si no recuerdo mal es la sexta, y los jefes. Pero los jefes, pues lo típico, poco a poco le fui sacando cositas y conseguí hacerles míos, por decirlo de alguna manera. Por ahí he sacado las hadas también otra vez para que me den una plataforma un poquito más adelante. Ya veis que ahora, a lo tonto, estoy a mitad de vida. O sea, porque aquí da golpes, como he dicho, por todo. ¿Veis? Y había que ir por aquí, pero necesitamos de esas hadas para poder pasar. Aquí otra vez, un mogollón de pedruscos de estos. Ahí sí que consigo esquivar esquivar la balita que nos tira. Aquí creo que cojo eso para intentar, o sea, para intentarlo, para que veáis que... Vale, no lo hago para que lo veáis porque evidentemente esto está grabado.
Me refiero a que lo hago para que... Y que podéis ver que cuando tienes el dragón a tope de nivel, si coges un nivel más, lo que hace es darle energía. Y luego me han dado otro trozo de carne más y ya está con tres toques, con lo cual está perfecto. Y aquí me va a poner de los boomerangs. Esto es una máquina de guerra que viene ahora. Muy, muy fácil. Este jefe es muy, muy fácil. Eso sí, una vez que te aprendes los patrones, ahí le he baiteado coreanamente para que disparen diagonal hacia abajo y poder saltar. Y le damos un caña a saco por detrás. Ahora creo que viene a toda leche, hacia atrás, si no recuerdo mal. Ah, no, primero viene despacio, ¿no? Vale, sí, hace la misma jugada otra vez. Los tres rayitos, lo pasamos por encima y le volvemos a dar caña. Está sonando otra vez la musiquilla que os decía antes del EuroLeague, ¿eh? O del Tecmo World Cup. Y vamos a hacer... Ah, no, mira, ahora sí que nos lanza ahí una especie de lluvia de mierda. Lo saltamos otra vez por encima. Y ahora sí que nos intenta embestir. Ya digo, este... Ojo, que ahora se ve muy fácil. Yo digo que es muy fácil. Pero la primera vez que llegas, te viola. O sea, que no sabes qué hacer. No sabes que lo puedes pasar por encima. No sabes si pasarlo o no pasarle. Porque a veces, como ahora, va hasta el final. Pero el siguiente patrón no va hasta el final. Y ya veis... Una vez que te lo sabes, sí que es muy facilito. Y bueno, una vez matado a este jefe tan sencillo, voy a aprovechar a echar otro traguete, que si no, me quedo seco mientras hablo. Y bueno, pasada el nivel, ya veis qué maravilla, cómo sale de fondo. Bueno, no he hablado del control y de los gráficos, voy a hablar un poquito ahora. Gráficamente... espectacular, a mí al menos me lo parece. Es de Mega Drive, pues también de lo mejorcito. Quizá le falte más fondos y tal, pero creo que eso era a nivel de Dragon y por eso no lo he cogido. Pues eso, que quizá le falte algún detalle más en los fondos y alguna cosa así, pero lo que es gráficamente está muy muy bien, o al menos a mí, vamos, para yo hablo siempre evidentemente de mi gusto y criterio. Luego de control es muy muy bueno. Sí que es verdad que a veces el salto es un poco así así, pero lo acabas pillando. Y creo que es también de esos que una vez que saltas y caes, luego le cuesta un pelín saltar. Pero vamos, no considero un error el control, ni muchísimo menos. El control está muy bien. Y bueno, estamos en esta pantalla que es la que he dicho que es la más jodida. Esto sí que no es decisión, o sea, opinión mía, esto es opinión de cualquiera que haya jugado este juego. Que tiene un montón de cosas por el suelo que no ves. O sea, ahí hay un misil amarillo que le acabo de romper con el rayo. Muchas veces es que no se ven, o sea, confundes todo con el suelo. Y no te das cuenta qué cosas, y claro, explotan. Luego hay algunos enemigos de estos. Bueno, quiero decir, ese no se ha levantado, es a lo que me refiero. Pero hay otros que sí, la mayoría. Y están ahí como si estuvieran apagados o muertos. ¿Veis? Ahí y se despiertan. Y claro, muchas veces tampoco te fijas o crees que ese no se va a levantar y justo se levanta y te llevas un toque. Esta es muy, muy jodida, sobre todo por eso. Y luego, aparte, como estáis viendo, es un laberinto. Ahí tenemos. Un poder más de rayo. Lo que digo, es un laberinto que tampoco cuesta demasiado aprenderse, pero no deja de ser laberinto. Y a veces, pues, más que perderte, sí que sin darte cuenta haces un recorrido de más. Luego enseguida, veis, ahí hay unas bombonillas ahí, ¿ves? Que las acabo de reventar. Casi no las veo. Ahora, ojo, también digo, mientras estoy viendo la partida se ve más fácil. Problemas mientras juegas. Y os estáis dando cuenta, o si no, ya os lo digo yo, que matas a los enemigos y las cositas estas que hay por el suelo y explotan. Y esa explosión golpea. Que muchas veces parece que no, pero sí, golpea. Bueno, y ese era el objeto de sí que era la bola esa, el que suba un cuadro extra. Bueno, este veis no se despierta. Y lo que digo eso, que los enemigos explotan. Y eso es una cabronada de la hostia, porque, joder, ya bastante tienes que los matas, ¿ves? Esa explosión golpea y dices, joder, si es que es casi también imposible de esquivar, aparte de que parece la típica explosión normal, ¿veis? Es que ya digo que esta pantalla es muy desesperante, ¿eh?
lo que, es lo que más me costó, de hecho, del juego. Y, en la de, y además que llegaremos... Aún va a costar un poquito, pero llegaremos al jefe. Y es también, quitando el jefe final, este será el segundo más jodido. Porque luego hay el jefe... Bueno, quitando el final final. Porque luego hay un jefe final que también es jodidillo, pero no, el final final es más jodido. Bueno, ahí me dan energía para el pollo, que por cierto, eso yo a este dragón le llamaba el pollo, porque es que parece un puto pollo de... Además, hay, no sé si es en algunos dibujos animados o alguna especie de marioneta o algo. Hostia, lo tengo en la cabeza, pero no sé de dónde es. Si es de algunos juegos, o sea, de algún juego, de algunos dibujos, no sé de dónde sale. Bueno, hemos llegado ya a esa parte final de esa parte de la nave. Ahora vamos a otra parte más jodida todavía, aunque no os creáis, porque salen todavía más enemigos así raros, como esas nubes, veis, que aparecen de la nada. Aparecen robots por todo. Pero bueno, como digo, yendo con mucho cuidado y más o menos sabiéndotelo, es relativamente pasable. Es la parte más difícil del juego, ¿eh? Si le da un 6-7, no quiero ser repetitivo, pero es sobre todo por los jefes, algunos de ellos, y por esto, por esta pantalla. Ya veis que aparecen continuamente estos zombies también, que encima son duros de matar. Y las nubecitas estas. Eso sí, salen siempre de los mismos sitios, ¿eh? Te los puedes aprender. ¿Veis? Los zombies salen siempre de los mismos sitios, las bolas esas de energía también salen del mismo sitio. Así que... también conviene memorizar todo ese tipo de patrones de donde sale cada enemigo. Lo que estoy haciendo realmente, podría ir ya a saco por el jefe, pero como soy así de mongolo, lo que estoy haciendo es coger todas las mierdas que salen en la pantalla. Aquí voy a ir a una zona aquí abajo de toda la derecha, que por cierto me acaban de dar inmunidad y la voy a aprovechar precisamente. Ah, no, no, ¿qué me ha dado? Ah, no, no sé qué me ha dado. Ese me ha dado algo, pero no sé qué me ha dado. Y vengo aquí a, bueno, por gorroneo. Realmente ahí no haría falta. Ah, sí, sí, no, estoy, soy, no, no soy inmune. ¿Qué cojones? No sé qué me ha dado ese hada. Bueno, el caso es eso, que he bajado hasta ahí. Quizá me hace falta una plataforma de hada para pasar. No estoy seguro, bueno, como veis ahora estoy yendo súper despacio, y es porque sé que aparecen, ves, cada X tiempo salen los zombies, que salen por tiempo. Y estaba esperando para poder subir cuando salieran los zombies y no me salían justo en la jeta. Ahora, mira, con todo, pues ya ves, vas con cuidado, pero con todo te llevas golpes a mansalva, ¿eh? Y ahora sí que por aquí ya voy hacia el jefe final. Ahora veremos si nos hace falta... ¿cómo se llama? ¿La plataforma o no? Yo creo que no. No sé exactamente entonces qué me ha dado ese hada. Es que estaba pensando, pero bueno, no le va a dar más vueltas. Y ya por aquí, esta es la, aquí llegamos al jefe final, que ahora encima, claro, de que es jodidísimo, como he comentado. Para colmo, te llegas tocado, porque claro, es muy difícil llegar a tope de vida. Y ya veis, tiene dos metralletas y el tío vuela. Las metralletas aparecen cada X tiempo, las puedes matar, pero vuelven a aparecer. La metralleta quita por contacto, la metralleta dispara y también, obviamente, las balas quitan. El jefe también quita por contacto y vuela. Creo que el jefe no llega a disparar. Ahora tengo duda de si el jefe también dispara algún rayo o alguna historia. Pero ya veis, es, y luego aparte la locura del fondo, que justo digo... Ah, sí, sí que dispara. Ya habéis visto que me he tirado ahí tres balitas muy perras. Ya digo, el jefe más cabrón, sobre todo por el tema de, con diferencia del esquive. Y ahora encima que te vuelves loco, porque es que no se ve casi nada con ese fondo ahí, que estamos bajando a toda hostia. Y algo me he quedado por decir. Ah, sí, bueno, algo me he quedado por decir, ¿no? He dicho que las metralletas estas quitan por contacto, pero es que aquí todo el juego quita por contacto. O sea, todos los enemigos de este juego tienen el SIDA Mercury. Si los tocas, te matan. No... ¿Qué es injusto? Puede ser, pero el juego es así. ¿Qué le vamos a hacer? Si no, entonces sí que igual sería demasiado fácil, ¿eh? Lo que sí que podrían haber hecho es que unos juegos sí lo tuvieran, y, o sea, unos enemigos tuvieran SIDA Mercury y otros no. Por cierto, aquí, antes de que me maten al dragón, me lo cambio por otro. Y total, que le quedaba un toque, pero obviamente yo eso no lo sabía. Por si acaso, pues como digo, me lo he cambiado. O me lo cambié en su momento en la partida. Y ojo, no hemos terminado.
la pantalla continúa. Pero esto es una zona muy sencillita. Que simplemente bajas. Eso sí, hay zombies, ¿sabes? Y además en la bajada es más fácil que te den. Porque si os dais cuenta, en subida es más fácil que los golpees tú, pero en bajada es más fácil que te golpeen ellos. Aquí creo que vengo a ver si eso, a sacar todavía más cosas. Soy así de retrasado. Así de mongolo. Porque aquí lo que habría que hacer es irte cuanto antes y olvidarte del mundo y ya está. Y ya ves, nos montamos en la plataforma y nos vamos de... Eso va automático, Pero que si te dejan al toque muerte, esos dos o tres zombies que salen al final, te pueden joder vivo. Y bueno, gracias a la plataforma esta, que encima es de nuestro enemigo. O sea, es muy típico que los enemigos nos dejen cosas para poder pasarnos el juego. Pues podemos llegar a la base final de donde está el mongolo este ahí perpetrando. Joder, casi no me sale. Perpetrando, ¿no? Sí, perpetrando. El ataque final para conquistar el mundo, como siempre, pues todos los malos que conquistan el mundo, ser superpoderosos. Que bueno, en este caso quizá es entendible porque solo tiene poder. Yo cuando no lo entiendo es cuando un tío está mega extra forradísimo y quiere conquistar el mundo y tal. Y digo, ¿pero para qué? Vive de puta madre, cabrón. Si estás forra, puedes hacer lo que te dé la gana. Podrías decir, no, pero es que igual se aburre porque está tan forrado que no hay nada que le cueste. O sea, que como lo puede conseguir todo, se aburra. Entonces, pues entonces lo que es mongolo. Que me dé el dinero a mí, que no te preocupes, que yo no me aburro. Y bueno, fase final. Como fase es muy muy sencilla, lo único que hay que tener cuidado de no llevarse, hay que el mínimo toque es posible, más que nada, para llegar lo más lleno de vida posible a los jefes finales. Ya veis, estos moquillos que podríamos pillar aquí a los cazafantasmas y sería mucho mejor. Bueno, por cierto, el dragón, que no lo he comentado, aunque se habrá visto, es bastante obvio. El dragón va siempre detrás de nosotros. Si veis, si giramos, él gira completamente y se pone en nuestra espalda. ¿Es muy gilipollas? Sí. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y aunque se ve toques por culpa de eso, ya veis que dan, como he dicho antes, son muy generosos y tiene bastantes cuadros de energía como para tener margen de sobra, ¿eh? O sea, eso no es un impedimento. Si a veces, como ahí hace un momentito, veis que salto en zonas, que de repente saltas y dices, ¿por qué has saltado ahí? Bueno, aquí hay que dar un rayazo ahí arriba. Ah, no, sí, ¿no era ahí? Creo que sí es ahí, pero igual lo dejo para después. Decía eso, que a veces salto en zonas así invisibles y es para precisamente eso. ¿Veis como estos dos objetos que me han dado? Por cierto, ¿veis? Me han dado ahí otro rayo, pero no he subido, es nivel 8 lo máximo de rayo. Hay más, como están algunos escondidos, hay más de los del máximo poder. Ah, no, mira, es aquí. Aquí hay que dar un rayo en la parte de arriba para que se abra una plataforma. Pero bueno, lo que estaba explicando era que... Pues ya se me olvidó lo que quería explicar. Soy así, ya sabéis, como siempre, me quiero decir una cosa, al final no la digo, se me va la olla y se me olvida. Cuando me vuelva, pues lo diré. Bueno, y ahora llegamos a una zona. Joder, ah, no, bueno, que no llegamos a la zona, primero hay que matar a este jefe. Bueno, jefe que le tuve que sacar un truco cojonudo porque es muy, muy difícil sin el truquete este. Se divide así en cuatro... mongolines, otra de la música del termo World Cup. Luego se hace grande, eso sí, hace todo el rato lo mismo, pero si no tienes cuidado, ya os digo que os mata. Hay que intentar esquivar esa, cargar esto a tope para darle aquí, pero darle cuanto antes para que enseguida, en cuanto se haga grande, otra vez darle de súper cerca. Lo que os decía antes, cuando estás muy muy cerca y le metes el concentrado, le metes un pepinazo de la leche. Eso sí, yo estoy todo el rato por el medio y parece que por eso se está concentrando todo el rato en el mismo sitio el tío. El tío se concentra, o sea, cuando está dividido en cuatro y se vuelve a unir, siempre, siempre, siempre se une donde tú estás. ¿Veis? Ahí va a intentar golpearte, digamos. Al desunirse igual, se ponen dos delante y dos detrás de ti. Lo que pasa es que como yo estoy manteniendo todo el rato la posición central, pues parece que... Parece que el tío está todo el rato en el centro, pero no es así.
Bueno, aquí volvemos a golpear también ahí a la pared y saca esta plataforma. Y ya he recordado lo que quería decir. Simple, es una gilipollez, que hay muchos de estas bolitas con alas, que son las que nos dan los objetos de para mejorar energía y todo esto, que son invisibles, y cuando pasas por encima aparecen. Entonces yo muchas veces, esos están ahí fijos, ¿vale? Esos están ahí, todo, pues no hay que, pero hay otros que no están, tú pasas por encima y entonces aparecen. Y esos son los más jodidos de encontrar. Entonces muchas veces, algunos ya te lo sabes, pero a veces yo salto por ahí sin más para ver si encuentro algo. Y bueno, llegamos a la zona jodidísima. Esas metralletas no las mato, porque cuando las matas sacan balas. Esto lo tengo medidísimo todo, el salto, qué matar, qué no matar. Bueno, cuando no sueltan balas, perdón. Cuando los golpeas, explotan y la explosión te da. Y entonces te hacen caer en las plataformas. Este plataformeo final, como ya he dicho antes, que el plataformeo en el juego no está muy bien hecho. Es muy, muy jodido. A mí me ha salido aquí la primera, pero ya os digo que me lo memoricé. O sea, lo hacía siempre igual. Exactamente como lo he hecho. Matas el primero, las dos siguientes metralletas no las matas, esquivas las balas y pasas por encima, tal. Tal como lo habéis visto, siempre lo hacía así. Bueno, vuelve la música de... desde el maldita Castilla. Y ahora sí que ya pues nos vamos a centrar al jefe final. El anterior entiendo que era el secuaz, no lo tengo seguro, pero vamos, estoy convencido. Y ahora sí que nos vamos a enfrentar al jefe final, que ahora está recobrado de fuerzas y todo el rollo, pero nosotros somos los putos amos y le vamos a dar caña, pero vamos, casco porro. Tiene dos transformaciones. Esta primera en la... bueno, digamos que realmente tiene dos cuerpos, una transformación, obviamente. Primero sale así tal cual, con estas vestimentas elegantes del Real Madrid, y con una estrella en el pecho. Y me voy a poner el dragón, que ya os he dicho que iba a ser como de sacrificio, el primero de todos, este que dispara fuego. Que por cierto se está poniendo ahora, se está poniendo todo el rato por la parte de delante, y de hecho sigue haciéndolo. Bueno, primer patrón bastante cabrón, que es este que nos lanza ese dragón. Hay que esquivarlo así yendo de lado a lado porque es bastante cabrón. Y luego se parte en un montón de bolas. Y nos tira los rayitos por el suelo, que hay que saltar. Bastante jodido. Luego nos hace este segundo patrón, que es el fácil. ¿Veis? Ahí están los rayitos que decía. Pasa por encima. Otros rayitos, que ahí me los como con patatas. Y otra vez el dragoncete. Y luego nos hace ese otro... joder, me está dando golpes. Y luego nos hace ese otro... mira, me han matado el dragoncillo ese. Me da igual porque ya digo... algún toque le habrá dado, pero lo tengo ahí un poco para... sacrificar. Y decía eso, hay que aprovechar cuando luego nos tira la multibola esa para ponerte detrás y echarle a... con el concentrado. Y bueno, me ha quitado la mitad de la vida. Tengo la otra mitad para matar la transformación. Por suerte le saqué un truquete. No del todo, porque ya veréis que al principio es bastante jodido. Eso sí, cambio de dragón. Ponemos este para que le den cualquier parte. Y hay que romperlo, digamos, por partes. Nos ponemos aquí lo más lejos posible. Nos dispara esos pinchos que hay que esquivar. Luego nos tira esas bolas de fuego. Y lo peor de todo son esos gusanos que con mucho cuidado hay que... en esa posición los matamos. Aunque no siempre, ya veis que me estoy llevando algunos golpes, pero mira, ya le he roto ahí la parte de los pinchos, ya le he roto creo también otra parte de arriba. Cuando hace ese ruido de weu, eso es que le estamos golpeando. Bueno, en esta posición generalmente las bolas de fuego que nos lanzan no nos golpean. Ahí tenía que haber disparado un poco antes para que me diera tiempo de romper el gusano. Ahora sí que le he roto la cabeza, con lo cual adiós gusanos. Y ahora en este otro lado... me voy a poner este otro de los boomerangs, porque es mucho mejor. Le golpeamos, golpea muy fuerte este de los boomerangs. Y le, ya veis que se le meten hasta el pecho. Entonces, sin darte cuenta lo golpeas. Nos lanza esas bolitas blancas que esas son destruibles. Luego nos lanza unos disparos rojos. Y de vez en cuando lanza esos otros cuatro para arriba, que lo único que hay que hacer es huir rápidamente de donde estemos en posición para darle caña. Digamos que está el truco, la forma en la que yo lo mato. ¿Que habrá mejores formas? No lo sé, a mí es la que me funcionó. Le queda como una especie de pulmón ahí en la parte izquierda, si os dais cuenta.
Entonces ya no le golpeamos desde este lado. Hay que ir al otro lado para golpearle. Creo que siempre se hace, o sea, siempre hay que hacerlo igual el tema de las partes, ¿eh? Hay que ir rompiéndolo por partes. Ya veis que aguanta bastante el cabrón. Le estoy dando unos viajes de pánico y por fin le he roto ese otro pulmón. Y ya así los dos pulmones, pues no puede respirar y muere. Ya me ha sobrado un cuadro de vida, ¿eh? O sea que es más difícil la parte de blanco que luego el jefe final. Al principio era al revés, ¿eh? Cuando llegué la primera vez, el de blanco le pillé bastante bien el truco y también me molestaba mucho en esquivar todo. Aquí ya habéis visto que muchas veces no me molestaba en esquivar y lo que hacía era sacrificar golpe a cambio de meterle pepinazo. Y luego, claro, en la segunda parte me violaba. Pero ya le saqué este especie de truquete y bueno, pues más o menos, ya veis, me ha quitado dos cuadros, pero lo considero más que aceptable. Y más que aceptable es que el juego está pasado. O sea, es, ¿qué más quieres que pasarte el juego? Y aquí, pues caemos del... Claro, como ahora ya no tenemos plataforma, caemos en picado desde el sitio este, pero nuestros dragones, pues tan majos y tan valientes, nos rescatan y vamos, mira, vamos montados en él. Además vamos montados en el dragón que menos ha participado de todo el juego, que es el primero. Que bueno, yo juego así. Quizá hay quien diga, no, pero es mejor ir con el segundo dragón, o es mejor... Bueno, pues eso ya cada uno, pues es libre. Precisamente lo bueno de este tipo de juegos es eso, el tener una variedad en el que cada uno, pues por su forma de jugar, porque cree una cosa o considera otra, o porque para él es mejor sacrificar una cosa a cambio de otra. Es lo bueno que tiene esto de la variedad, que así cada uno juega a su manera. El dragón este, que es como una especie de bola de fuego, ese en algunos jefes sí que viene bien, como por ejemplo en el primero. También me lo he puesto, como habéis visto, en el jefe final. O sea, no en el final final, sino el jefe final. Y quizá contra el final, contra el primero en blanco, pues en algún momento yo creo que también puede venir bien. Pero vamos, lo que digo, es lo bonito de esto, que cada uno utilice los que quiera y como quiera. Yo he sacrificado además el primero porque sé que por lo menos algunos toques sí que le habrá dado con el fuego sin querer, ni siquiera me fijaba si le daba o no. Lo único, eso sí, me lo han matado. Podía haber cambiado de dragón antes de que la palmara, pero bueno. Como veis, una vez matado, pues, habré cogido... En la caída esa habré cogido un icono de esos de... Un icono de... Lo diré, de un gatete. Y ha resucitado. No pasa nada. Pues nada, chavales. Que el final es bastante largo. Pero yo... Lo quiero reivindicar una vez más. Que es un juegazo. Que yo no lo tenía en tanta estima. Y de hecho, pues... lo que digo. Lo había escuchado a algunos hablar de él. Creo que Jiru también había nombrado este juego alguna vez. Pues a Brico. Pues eso. Gente conocida del mundillo que... Que siempre había hablado, no solo ellos, más gente, quiero decir, he oído a bastante gente hablar sobre el juego y viéndolo, pues no me llamaba la atención. O sea, que quizá vosotros estéis en la misma situación que yo, que viendo el vídeo, ah, pues sí, muy bonito, pero a mí no me convence y tal. Lo llegué a probar, como digo, pero nada, lo típico que pruebas 10-15 segundos, solo por toma de contacto, seguí sin pillarle el gusto. Hasta que un día dije, venga, vamos a darle caña. Quizá no valga para nada. O sea, quizá lo acabe abandonando también. Pero por lo menos lo voy a intentar. Ya ni siquiera cuando empecé a jugar dije, me lo voy a pasar y voy a hacer un vídeo. No, dije, voy a jugar hasta donde llegue o lo que me guste. Y o diga, hasta aquí, ya no quiero jugar más. Lo he probado y no me gusta. Pues fue a hacer eso y ojo, joder, que sí me gustó. Ya digo que para mí de lo mejorcito de Mega Drive, Un juego muy original, con cosas bastante diferentes con respecto a otros. Y eso siempre es de agradecer, si, hombre, si esa originalidad es buena. Hay originalidades que son una mierda. Dicen, ah, pero es que es muy original. Coño, pero vale, sí, pero es una puta mierda. Y bueno, como veis, cuando termina, te sale lo que has hecho, ¿no? El porcentaje de enemigos, todo esto es para picarte tú mismo y decir... Pues la próxima pantalla, o sea, partida, lo voy a hacer mejor todavía. Quiero matar más, quiero coger más nivel, no sé qué. Y te dan un nombre de mago, ¿no? Y Eleven Mag. Creo que ahí te dan Goblin, cosas así. Te dan, pues cuanto mejor,
no sé cuál será el mejor de todos. Y bueno, amigos, igual busco la lista de esto, si la encuentro, y la pongo en la descripción. Y nada, matracos, que no me quiero enrollar, que esto termina ya, que nos vemos en el próximo vídeo, que espero que os haya gustado. Nos vemos. Adiós. ¡Ah!